Desde las 8 de la mañana, los choferes de la ruta Caracas-La Guaira paralizaron el servicio de transporte. Dos exigencias tienen a las autoridades. Una, el incremento de la tarifa, en la cual esperan que supere los 500 bolívares. Y la otra, lo referente al permanente matraqueo por parte de los funcionarios que instalan alcabalas en todo el trayecto de las principales vías de la región. En estos momentos, conductores esperan por mantener una reunión con el representante del SODI aquí en La Guaira en función de definir con urgencia el problema del matraqueo en las diferentes alcabalas y lo otro, lo referente a la tarifa. En este sentido, el servicio hacia Caracas desde La Guaira se mantiene paralizado.